la gestión de una de las joyas de la corona, que es nuestro Parque Arqueológico de Alarcos. Es un nuevo modelo de gestión, es un modelo en el que se evitan duplicidades, en el que se apuesta por la eficiencia y la eficacia, y en ese sentido hemos dividido, por así decirlo, las responsabilidades en la gestión del parque. Por una parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real se encargará de la gestión del ocio y del turismo, así como de programar las actividades que en dicho parque arqueológico se celebre. Y por parte de la Junta de Comunidades, a través de la Consejería y el Centro Regional de Patrimonio, lo que haremos es apostar y seguir difundiendo las actividades de investigación y de conservación del propio parque. Además, colaboraremos también en el personal técnico con dos ordenanzas que pondrá la Junta de Comunidades en dicho parque, pero lo que se viene a demostrar es nuestra apuesta por este nuevo modelo de gestión, que es el modelo de colaboración y coordinación entre las administraciones. En este caso, es la mejor alianza. El Ayuntamiento de Ciudad Real, con su alcaldesa al frente, Rosa Romero, y también la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Es un modelo que además se va a extender al resto de parques arqueológicos. En estos precisos momentos, el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca está también anunciando que va a colaborar con la Junta de Comunidades en la gestión de Segóbriga. También hace unos días se abrió de nuevo sus puertas el Parque Arqueológico de Segóbriga, donde colabora con la Junta de Comunidades el Ayuntamiento de Zorita de los Canes. En breves fechas podremos hacer lo mismo con el alcalde de Carranque para poner en valor también la colaboración entre el Ayuntamiento de Carranque y la Junta de Comunidades para la gestión de ese parque. Y finalmente iremos también a Hellín para que la gestión del Tolmo de Minateda sea una alianza también de colaboración entre la Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades. Anunciarles que hoy en el boletín oficial de la Junta también se pone o se abre el concurso para que aquellas empresas privadas que quieran ayudarnos en la gestión de yacimientos visitables que estaban cerrados, hablo de 3 yacimientos en Guadalajara y otro en Cuenca, puedan hacerlo. Y también quiero poner en valor aquí en esta provincia de Ciudad Real la colaboración del Ayuntamiento de Aldea del Rey para la gestión del Castillo de Calatrava la Nueva y también del Ayuntamiento de Daimiel en el yacimiento La Motilla del Azuer, que también está en colaboración con la Junta para ponerlo en el valor. Como ven, es una colaboración al más alto nivel entre administraciones y para poner en valor lo que es una gran riqueza en Castilla-La Mancha, que es nuestro rico patrimonio histórico, arqueológico y cultural. Y creo que es el mejor camino para evitar, como digo, esas duplicidades y para hacer más eficaz y poner en valor y atraer a mayores visitantes y, por tanto, crear más empleo y riqueza en nuestra región. Ese es el objetivo principal y a partir de este momento le cedo la palabra a mi querida amiga y alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. Muchas gracias, consejero. Bienvenido a la ciudad de Ciudad Real de nuevo. Estábamos aquí precisamente el viernes pasado con nuestra presidenta de Castilla-La Mancha reabriendo las puertas de este gran museo de la ciudad, que, como decía, vuelve a abrir sus puertas después de 6 años cerrado. Y bueno, pues es una gran noticia para Ciudad Real que hoy podamos estar aquí, de hecho, firmando este importante convenio de colaboración en materia de cultura precisamente aquí, en este museo, que durante 6 años ha estado cerrado y que muchos ciudadanos echaban en falta, también por lo que significa, no solo en materia cultural, también en materia turística, incluso de esas visitas de los colegios que también complementan su formación y que echaban de menos el poder venir aquí a este museo provincial, este museo de la ciudad que hoy está abierto y que ya, por tanto, pues viene a dar un gran contenido a la actividad cultural de nuestra ciudad. Me consta que ha sido
tu empeño y el de la presidenta de Castilla-La Mancha, el que cuanto antes pudiera abrir sus puertas y por tanto estar funcionando. También es una buena noticia para todos los trabajadores que trabajan en este museo, que también deseaban que pudiera estar funcionando y que tuviera la vida y el dinamismo que merece, que debe tener un museo que tiene grandes joyas culturales de la arqueología, de la paleontología y también de bellas artes. También tiene piezas muy interesantes, precisamente de cerámica y de esculturas ibéricas del yacimiento de Alarcos. Por tanto, qué mejor lugar y qué mejor marco precisamente que este museo, donde, como decía, existen pues estas piezas del yacimiento y está, por tanto, íntimamente unido a lo que significa la firma de este acuerdo y de este convenio. Este convenio que firmamos hoy, donde efectivamente el Ayuntamiento de Ciudad Real pues damos un paso adelante en favor de nuestro patrimonio cultural y de ser también protagonistas y líderes de todo lo que acontece en nuestra ciudad, y por tanto todo lo que tiene que ver con la cultura y también con el turismo pues es muy importante. Nosotros con este convenio y con este acuerdo de colaboración yo creo que también estamos mandando o trasladando un mensaje muy importante a los ciudadanos, que aquí las administraciones nos ponemos de acuerdo, que sabemos trabajar juntos, que sabemos colaborar, que sabemos cooperar, y todo ello en beneficio de qué, pues de dar un mejor servicio al ciudadano, que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad, y que poniéndonos de acuerdo y colaborando y cooperando las diferentes administraciones, pues estamos también sabiendo optimizar mejor los recursos públicos y aportando cada uno lo que mejor sabe hacer y puede hacer. En este caso, el Ayuntamiento de Ciudad Real lo que asume es pues todo lo que tiene que ver con la explotación de las actividades de difusión y de ocio del Parque Arqueológico de Alarcos. Por tanto, pues en ese sentido, decir que nosotros pondremos en marcha cuanto antes la apertura del Parque Arqueológico de Alarcos, que sabemos que es un potencial también importante para atraer visitantes, no solo los propios y los de la comarca, sino lo más importante, atraer visitantes de fuera. Y hablar de visitantes de fuera es hablar de promoción turística de nuestra ciudad, que entendemos que va muy ligada a la oferta cultural. Decíamos precisamente el viernes, cuando hablábamos de turismo cinegético y cuando hablábamos de promoción turística de la ciudad, que este es un destino low cost, un destino que efectivamente puede ser muy interesante para esas familias o para esos ciudadanos que buscan un destino económico, un destino de fin de semana, un destino de interior, ligado a la cultura, ligado a la gastronomía. En definitiva, un turismo que cada vez está creciendo más, diferente al tradicional de sol y playa. Y en eso Ciudad Real, Castilla-La Mancha, puede hacer una gran oferta, y en ese sentido va la puesta en marcha del Parque Arqueológico, la apertura de este Museo Provincial de nuevo. Todo eso es una oferta muy completa que desde la ciudad queremos ofrecer a visitantes para atraer turismo y, por tanto, para apoyar a nuestra economía local y para la recuperación económica y para la creación de empleo. Y nombro todo porque todo está íntimamente ligado. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, satisfechos con poder colaborar en la gestión, explotación y difusión de este parque arqueológico. Para ello, pues, el Ayuntamiento se compromete a realizar un plan anual de explotación, promover y planificar la apertura de este parque arqueológico durante toda la semana, ocuparnos del mantenimiento y de su vigilancia de todos los bienes que integran en el parque, así como, bueno, pues gestionar el cobro de la entrada, donde también pues intentaremos crear una oferta interesante y atractiva con bonificaciones para grupos y también para determinados colectivos, y por supuesto pues gestionar también todo lo que es la explotación comercial de la tienda y todo lo que son los espacios que están situados pues en ese entorno, que es uno de los lugares sin ninguna duda mejores de nuestra tierra y de nuestra región, seguro. Y yo invito a todos los ciudadanos a que en cuanto podamos tenerlo abierto nos deje un poco el tiempo. Evidentemente en estos días de agua no es el mejor momento para poderlo visitar, pero en cuanto nos deje el tiempo pues podremos disfrutar todos de ese maravilloso parque arqueológico de Alarcos, que es una nueva oportunidad para toda la ciudad. En cuanto a su gestión, decirles también, porque entiendo que es algo también importante para
para tener información de ello. Como decía, el Gobierno regional pondrá dos ordenanzas a disposición del Ayuntamiento del trabajo allí en el Parque Arqueológico, y el Ayuntamiento de Ciudad Real pues también dispondrá de los recursos materiales y humanos, aprovechándonos de los propios recursos que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real, y luego en épocas estacionales donde hay más turismo y más visitantes, incrementaremos también pues el personal necesario. Todo esto se está desarrollando en este momento en la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Concejalía de Turismo. Por tanto, una vez tengamos perfectamente concreto y diseñado este plan de explotación, pues también lo daremos a conocer. Hoy, de forma protocolaria y también de forma oficial, el Ayuntamiento de Ciudad Real pues asume la gestión de este parque en colaboración, por supuesto, con lo que significa en materia de protección del patrimonio cultural con el Gobierno regional. Y bueno, pues muchas gracias también a su disposición. ¿Qué para la apertura o falta de cerrar todas? Pues nosotros esperamos que en las próximas semanas, una vez que tengamos, como decía, el personal que va a poner al servicio el Gobierno regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y nosotros estamos ultimando los preparativos, pues también en las próximas semanas podríamos tener todo preparado. No sé si el acuerdo contempla una contraprestación económica por parte de la Junta, por parte de la gestión, o simplemente... Bueno, hay una parte importante que es dos ordenanzas que tienen, claro, un coste económico de esas dos personas que van a prestar su servicio en el parque arqueológico. También por parte del Gobierno regional todo lo que es la limpieza y el mantenimiento de todo lo que es el yacimiento arqueológico. No sé si también tiene algún plazo de estimación de apertura del parque de Calatrava, la nota vieja. También estamos llegando a un acuerdo que se va a formalizar, igual que el de hoy, con el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, con la alcaldesa, y bueno, también barajamos en las próximas semanas. Tengan en cuenta que en estos momentos lo que se está produciendo son las labores de limpieza de todos los parques, va escalonado, y una vez que tengamos esa limpieza y en condiciones los parques, pues estaremos en disposición de firmar ese convenio que también falta, igual que el de Carranque, como les he anunciado, y el del tomo de Mirante de Medellín, que será, repito, en las próximas semanas. Sí, alcaldesa, después de una jornada de lluvia, la ciudad ha vuelto a la normalidad, ¿no?